maravilla, hacía tiempo que no la traía, ¿eh? Una compra de Mercadona y más, ¿vale? Hay dos supermercados y hay una cosilla que no la tengo aquí porque la tengo ya en la nevera, que la compré ayer. Ahora justo acabo de llegar del Mercadona y entonces os voy a enseñar, ¿vale? Bueno, pues ¿por dónde voy a empezar? Pues voy a empezar por estos codillitos de cerdo, ¿vale? Del Mercadona. Son sin gluten, es un plato ya precocinado, ¿vale? La verdad que está muy bien. Yo los he comprado dos. Mirad, vienen genial. Estos dos me valieron 5,62 y estos dos me valieron 6,45. Y mirad, la verdad, qué codillito, uno por persona, está genial. Y a veces hasta sobra, dependiendo la hambre o el hambre. Bueno, pues a ver, yo lo que hago, ya trae una gelatinita, ¿vale? Para calentarlo, ya veis, mirad por aquí, ¿veis? Trae una gelatina para calentarlo. Y entonces, bueno, pues nada, lo metéis en el micro, en el microondas, perdón. Creo que se puede meter en el microondas, sí, pero yo lo meto en el horno, la verdad, ¿vale? Yo lo meto en el horno y nada, eso es sacarlo de aquí, diluir, bueno, ponerlo en una fuente durante 3 minutos. Pone ahí en el microondas. Bueno, yo lo dejo un poquito más, la verdad. Y en el horno 15 minutos a 180 grados. Pues nada, yo lo pongo en el horno. Incluso a veces, cuando no tengo así mucha prisa, hago unas patatas. En vez de hacer las patatas fritas, pues primero pongo las patatas en la bandeja del horno con un poquito de cebollita, un poquito de ajito, un poquito de pimentito verde, un poquito de aceite, un poquito de vino, bueno, sal evidentemente. Y luego, cuando ya están medias hechas las patatas, le incorporo estos codillitos y tenéis un plato con codillo y patata delicioso. Bueno, ¿qué más? Pues por ejemplo, no puede faltar el queso de Burgos, ¿vale? Vienen dos, 500 gramos, 250 gramos cada uno. Bueno, pues a veces con una tostadita de pan integral, pues con una rebanadita del queso por encima, está delicioso. En las ensaladas, de canapé, una lonchita, un trocito del queso, con por ejemplo por encima una rebanadita, los tomates cherry, medio tomatito cherry, con una patita de aceite, delicioso. Un poquito de queso fresco, con una anchoita, también delicioso, con una aceitunita luego encima de la anchoa. Vamos, la verdad que el queso de Burgos está genial, solo yo muchas veces pues lo preparo con la ensalada, ¿vale? Le echo luego palitos de cangrejo, que no compré porque ya tenía. Le echo, por ejemplo, las tiritas de pollo que hay en el Mercadona también, a las finas hierbas o asadas. Ay, ahora estoy un poco despistada, que tampoco los compré porque también tenía. Pero vamos, la verdad que te da mucho. Bueno, como no, el bonito, el atún también para las ensaladas, para hacer una tortilla francesa rellena. Para hacer unos huevos encapotados rellenos de bonito con mayonesa, bueno, delicioso. A mí el atún también me gusta muchísimo, o simplemente con el pan tomaca, el pan lo refregamos con tomate, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y luego la latita de atún por encima, cerramos el bocadillo, de vicio. Eso se lleva mucho en la zona de Cataluña, aquí en España. Bueno, ¿qué más compré? Compré la pizza de jamón york y queso, ya sabéis, Hacendado, que la hace Casa Tarradellas, es de 600 gramos y la verdad que bueno, es muy dulce, ¿sabes? A quien le siente la pizza fuerte por la noche, por mucho orégano o así, esta nada, es hoy muy dulce, no, muy suave, perdón, y aún así yo le echo un poquito de queso más por encima. Bueno, ¿qué más compré? Compré merluza, vale, son medallones de merluza, ya veis aquí. Nada, no traen una espina, entonces para mi niño los come genial. Compré dos, ¿vale? Cada uno pesa 485 gramos y lo podéis hacer cocido, la podéis hacer a la plancha, la podéis hacer guisadita con patatas y guisantes, que está buenísima también, ¿vale? La verdad que bueno, lo bueno que tiene es que son medallones, vienen sin piel y sin espina y para los peques de la casa, delicioso. Bueno, también compré unas peritas, ¿vale? Estas vienen, a ver, 1,451 kilos y me valió 2,02, pera conferencia, es la que más le gusta a mi niño. Y bueno, pues para llevar al colegio o para tomar de frutita a la merienda, le viene genial.
Bueno, ¿qué más? Compré jamón york, este jamón york sándwich. A ver, espera un segundo, que me está aquí Pipo rascando la puerta, me la va a liar. Bueno, pues como os decía, ¿vale? El jamón, eso, jamón york, 12 lonchas, también es de Hacendado, de la Casa Tarradellas. Y bueno, a mí me gusta, a Pipo le encanta, así viene aquí a olerlo. Y además está genial porque ya tiene el formato del pan de sándwich. Entonces la verdad que está genial y pesa 250 gramos. Bueno, también cogí una bandejita de lomo, ¿vale? Vienen cuatro individuales, cada uno unos 30 gramos aproximadamente. Y la verdad que está muy bien. Compré solo uno porque también había cogido embutido en el Freud. Entonces solo compré una. ¿Qué más compré? Compré la ensaladilla rusa. Compré dos. La verdad que me encanta muchísimo. Y así para una apurada quedó un primer plato que dices tú, ay, llegas a casa, quieres algo fresquito. Pues nada, una ensaladilla. A ver, yo creo que ya lleva un año en el Mercadona. Antes había otro estilo y la verdad que no tiene ni punto de comparación. Porque esta trae de todo. Trae huevo, trae aceituna, trae bonito, trae la patata, trae la mayonesa, trae zanahoria. La verdad que está súper, súper bien. Y también está muy bien de precio. Bueno, ya sabéis que los precios os los dejo luego por ahí. Bueno, ¿qué más compré? Compré los helados de fresa estilo calipo. Vale, fresa morango, que le gustan a mi niño. De hecho, ya está en la puerta ahí esperando por ellos. Y son 6, ¿vale? Son 6 unidades y bueno, pues la verdad que está muy bien. Y es que ya llegó el calorcito. Aquí ya estamos en calorcito. A lo mejor la semana que viene llueve, pero hoy hace un calor horrible. ¿Sabéis qué? Voy a parar, voy a sacarle uno y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí, ¿veis? Lo dicho, ya me falta uno. Entre el perro y el niño acaban conmigo. Bueno, vamos a ver, ¿qué más compré? Pues compré la bella... perdonad, no, primero os quiero enseñar lo que compré en el Mercadona. Bueno, pues mirar, ¿qué más compré? Las toallitas, ya sabéis, pieles sensibles, 80 toallitas, ¿vale? Traen camomila y sin perfume. Las compro así de pieles sensibles porque también las utilizo para las patitas del perro, pues entonces me gustan pieles sensibles. Bueno, ¿qué más compré? Compré, bueno, el suavizante concentrado talco 80 lavados del Bosque Verde. Yo siempre os digo que los 80 lavados no me dan, pero bueno, la verdad que últimamente es el que más me está gustando y que más olor me aguanta en la ropa. Bueno, como ya os dije antes que había ido al supermercado, están tocando el timbre y no se puede evitar. Pipo, ya. Bueno, pues traigo estas, las bolsas de congelación, ¿vale? Y son 80 bolsas, si no me equivoco. Ay, no, perdón. 30 bolsas, 8 litros. Sabía que había visto un 8 por algún lado. Y bueno, pues nada, para congelar. Luego compré el enjuague bucal de Liplus, 0% alcohol. Ya se lo compré a mi niño porque ya no le compro el de fresa de los niños. Que me sigue llamando a la puerta. A ver, y ahora no me quiero ir. Bueno, pues ya estoy aquí, y aún por encima era el cartero, pero no era por mí. Bueno, pues eso, lo que os quiero decir, que ahora ya le compro el Deli Plus, 0% alcohol, ya no le compro el de los niños, porque bueno, a él como le encanta el azul, pues lo engaño con el azul, y ya es hora de que cambie a los de adulto. Entonces, pues bueno, pues la verdad que no le pica, está genial, y ya es la segunda vez que se lo compro. Bueno, ¿qué más? Pues las agüitas de Aguadoy, que se las lleva para el cole. También 6 botellas de 50 centilitros cada uno, mineralización débil. En el coche me dejé la garrafa de 5 litros, porque ya, no, 6 litros, sí, 6 litros, porque ya no podía con ella. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues para fin de semana ya sabéis que siempre tocan chuches. Entonces compro unos crunchy, es un cóctel, 200 gramos, sabores barbacoa, tex-mex, miel y sal. La verdad que está muy bien. Vienen avellanas, vienen cacahuetes, vienen maicitos. Bueno, están bien. ¿Qué más compré? Pistachos también. Pistachos tostado. Vienen 300 gramos también. Es una fuente de hierro y vienen sin gluten. Así que genial. A los chicos de la casa les gustan mucho. ¿Cómo no podían faltar? Las patatas de huevo frito. Que ya sabéis que están buenísimas y saben a huevo frito. Bueno, pues también compré una de pasta de macarrones. Un kilo de pasta. Pues nada, pues eso, para...
para hacer o con macarrones con carne guisadita así, los macarroncitos amarillos, o con carne picada, o con bonito y con tomate. Bueno, la pasta que siempre nos saca de algún apuro. Bueno, ¿qué más compré? También compré aceitunas, ¿vale? Estas aceitunas con anchoa reducidas en sal, vienen tres, ¿vale? Cada envase contiene 80 calorías y vienen los lotes de tres, pero no me ponen por cuánto. Es abre fácil, aquí, 120 gramos por tres. Bueno, pues ya ves, ¿vale? Compré dos paquetitos. Eso a mi niño le gusta mucho y bueno, pues reducidas en sal, mejor que mejor. También compré tomate triturado receta artesana. La verdad que está buenísima. Yo solo echo, en vez de echarle, por ejemplo, a la pasta el tomate picado, pues le echo un botecito de estos de tomate. Aunque luego le eche el Solís por encima, ¿no? El tomate frito por encima. O, por ejemplo, a un guiso también. O a un... por ejemplo, los macarrones. Los macarrones así amarillitos con su carne picadita, su pimientito, su cebollita, su tomate, pues le echo de ese tomate, ¿vale? Bueno, y también compré en el Mercadona pues los chips Ahoy, las galletitas, barritas, estas galletitas para llevar, pues para el enano, pues también lleve al cole, ¿vale? Y compré también pues la leche, la Puleva, la Omega 3, el pack de 6, ¿vale? Es desnatada, bueno, pues ayuda al colesterol, a la tensión, las células, fluidez de la sangre, arterias, bueno, la Puleva. Omega 3, corazón sano. Pues la verdad que está bastante bien. Y luego ya me paré eso en el Froy. Y aparte de la carnicería, pues compré pan de leche sin conservantes ni colorantes de la Bella Easo, que también están muy buenos. Le compré a mi peque los Wakeys, ¿vale? Sin aceite de palma, sin conservantes. Estas cosillas para desayunar los fines de semana. Y para llevar a veces, pues eso, de merienda al cole. Con unos fosquitos mini, ¿vale? Viene el paquetito, dos fosquitos, pero son pequeñitos. Y bueno, esta es mi compra, digamos, de alimentación, pero que no es carnicería ni nada. Todo eso lo compré en el Froid, así que os lo uno ahora. Después de grabar esto, os grabo ya lo que compré en la carnicería de supermercado Froid. Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy que os estoy grabando en este momento. Nada, que lo paséis bien. La verdad que no sé cuándo lo voy a subir, así que solo os puedo decir que lo paséis bien, sea el día que sea, que lo disfrutéis. Y nada, ahora os añado la siguiente comprita y, como siempre, muchos besitos, ¿vale? Portaros bien y nada, si os gusta, pues ya sabéis, darle un like. A la gente que lo veis nuevo por primera vez, suscribiros, que es gratis, y compartirlo también. Venga, muchos besitos. Chao, chao. Hola, familia. Bueno, pues ahora os traigo la parte de carnicería que cogí en el Freud, ¿vale? He cogido, mirar aquí, 4 kilos de filetes, porque me tenían buenísima pinta, ¿vale? A 10,95, es de ternera gallega, ya veis aquí, ¿vale? De primera. Y 47,30 pagué por los 4 kilos. Pero es que fijaros qué filetes. Es que no me entra en la pantalla. Mirad qué filetes más buenos, ¿veis? La verdad, entonces me han encantado. Son todos iguales. Mirad, todos iguales, ¿eh? Esto es para hacer a la plancha, para hacer fritos, para hacer rebozados, para hacer flamenquitos. Bueno, mima, rellenar esto de jamón serrano tiene que estar delicioso. Entonces, bueno, esto es una parte de la que compré. Seguimos. Bueno, familia, pues paso para explicaros, contaros mi comprita de carnicería en el Froid, ¿vale? Ya sabéis que las cosas de carnicería, carne, que me gusta para cocinar, pues rica, si se puede decir rica, me la cojo en el Froid, ¿vale? El Mercadona sí, me gustan ciertas cosillas, pero bueno, más cosas así a la plancha y luego justito, la verdad. Luego ya me gusta ir a carnicería. Bueno, pues ya veis aquí que me he comprado. Como veis ahí, costilla de ternera. Uy, he encendido la cocina. Costilla de ternera, ¿vale? 2,640 kilos y me valió 20,99. El kilo a 7,95. Que luego a veces compramos las bandejitas, ¿vale? Nos valen las bandejitas 2-3 euros, pero luego vemos el peso
y hay variedad, ¿vale? Hay diferencia. Bueno, entonces, ya veis, costilla de ternera gallega. Bueno, pues la típica costilla o churrasquito de ternera, ¿vale? Ya veis aquí los huesitos, ¿vale? Mira los huesitos. Y esta, pues mira, la podéis preparar de muchas maneras. Por ejemplo, como un churrasco de cerdo al horno con sal y ya está. Tenéis prisa, así, sin más. Que no tenéis prisa, fin de semana, por ejemplo en mi caso, ¿cómo la voy a hacer hoy? Pues la voy a hacer en el horno con un adobito de cebollita, ajito, perejil, aceite, vino blanco, un poquito de colorante o azafrán, ¿vale? Así todo machacadito, sal evidentemente, y con unas patatitas, que luego quedan así las patatitas amarillitas, con esa salsita están deliciosas. Luego, por ejemplo, ¿cómo la podéis hacer? Pues como también la hacemos en Galicia, que le llamamos carne o caldeiro, ¿vale? ¿Y qué es? Pues nada, carne cocida, ¿vale? Se cuece un poquito de agua, le podemos echar una patatita también, y ya está. Luego la sacamos, bueno, aquí le echamos un poquito de unto al agua, ¿vale? Bueno, pues luego la sacamos y le echamos por encima pimentón dulce o picante, dependiendo, y un chorrito de aceite en frío, en crudo, ¿vale? A mí me gusta echarle el virgen extra para las comidas así, en el aceite en crudo, el virgen extra, pero bueno, el de 04, el que queráis. Acordaros que aquí está estos días el girasol, que no lo hay, y tenemos restricciones con el aceite. Bueno, pues ya está, y con un poquito de sal, claro. Pues ya está, ¿vale? Varias maneras de cómo yo puedo cocinar esta carne, la verdad que es deliciosa. Ya la veis, ¿vale? O si no, también la podéis cortar, ¿vale? Pues por las zonitas, ya veis los huesitos, y hacerla en la tartera guisada o estofada, ¿vale? También está muy buena, con unos poquitos de guisantitos, patatitas, zanahoria, y también está de vicio. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues también compré, ay, que la etiqueta se me medio rompió, ternera gallega, la aguja, ¿vale? Esta es la aguja de la ternera. Y pesó 1,330 kg, me valió 10,57, ¿vale? Estaba el kilo a 7,95. Bueno, pues ya veis, también parece como un chuletón. Pero esta es carne, pues para guisar. Por ejemplo, yo en este caso, la carne que os enseñé antes, pues voy a coger dos tiritas de carne y voy a coger este trocito, lo voy a dividir un poquito y lo voy a hacer en el horno, ¿vale? Con lo que dije, con el majadito de él, la cebollita, el ajito, el perejil, la sal, ¿vale? El ave creme, el vinito, bueno. Y es como lo voy a preparar de esta vez. Si eso luego, al final del vídeo, os saco la fotito. Y nada, está deliciosa y también para guisar, ¿eh? Está para guisar también, es deliciosa, es una carne súper súper blandita, ¿vale? La parte de la aguja es súper blandita. Bueno, seguimos. Bueno, pues también compré estos filetitos de lomo de cerdo, ¿vale? Ya veis, así también nos gusta gorditos, ¿vale? Bueno, me había embalado, ya los había guardado, ya veis ahí, cogí 1,995 kg, casi 2 kilos, y me valió 7,96 a 3,99 el kilo. Y bueno, pues eso, durante la semana, pues así para cosillas rápidas, pues lo puedes hacer a la plancha con un poquito de ajito y perejil, o puedes hacerlo frito o rebozadito, luego con una salsita de roquefort por encima o de cualquier queso, lo podemos rellenar de jamón y el queso, hacer unos librillos, también está delicioso. Y bueno, también compré unos filetes de jamón de cerdo, ¿vale? Ya veis ahí, tienen esta grasilla por el medio y son súper, 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 pero súper jugosos. Ya veis, también compré bastante, compré 2,320 kg, ¿vale? Estaba el kilo a 3,95 y me valieron casi los 2,5 kilos, 9,16. La verdad que están buenísimos, ya así. Fritos están buenos, también me gustan aún más jugosos todavía si los rebozas, por lo menos para mí, ¿vale? Y es de la aguja del cerdo. Y la verdad que me encantan, están súper, súper, súper deliciosos. La verdad que sí, son súper jugosos.
una carne muy jugosa. Y bueno, y ya por último hemos llegado a la parte del pollo y me he comprado pues unas pechugas de pollo. Un kilo 485, estaba el kilo a 5,95 y me valió el kilo y medio pues 8,68. Y nada, pues ya veis, unas buenas pechugas también. Se ven de pollo camperito. ¿Y qué más? Pues nada, ya veis que yo para la semana compro cositas fáciles para hacer. Pero bueno, eso, a la plancha, adobadas en ajito y perejil, con un poquito de cerveza, adobadas la noche anterior con un poquito de cerveza, también están muy buenas. Rellenas de jamón york y queso también, como si fuesen unos librillos, y rebozadas. O si no, también las podemos cortar en taquitos y se las podemos echar a un arroz, a una pasta. Bueno, la verdad que yo lo hago para facilitarme las cosas, ¿vale? Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy ya. Espero que os haya gustado. Si es así, darme un like, suscribiros y compartirlo, que todo es gratis. Muchos besitos, hasta otro día. Chao, chao.